Señoras y señores, nuevo episodio con el Como, episodio ya número 7, séptima temporada con el equipo italiano y con Cesc Fàbregas al mando. La temporada anterior ganamos la Supercopa de Italia, la Copa de Italia y la Europa League, chicos. Este año estaremos en Champions y ya con un equipo con el cual el año pasado quedamos segundos en la Serie A, señores. Este equipo ya tiene que empezar a mirar para arriba y a intentar llevarse esa Serie A. Y veremos qué pasa hoy también en la Champions. La verdad que con nuestro equipo, pues es difícil mejorarlo. Obviamente se puede mejorar, sí, se puede mejorar. Pero es difícil encontrar ya posiciones que digas tú, bueno, aquí habría que meter más media, tal. O sea, el equipo ya por medias es difícil mejorarlo más. Tenemos jugadores tops en prácticamente todas las posiciones. Siguen muchos de nuestros mejores jugadores esta temporada. Sigue Torpedo Beyer, máximo goleador. Santi Jiménez, que lo fichamos el año pasado. Bueno, la verdad que es una auténtica locura el equipo que tenemos. Sí que es verdad que podríamos mejorarlo un poco más, pero también hemos visto que tener suplentes con mucha media tampoco beneficia demasiado, porque si no juegan mucho se suelen rayar y suelen quererse ir. Entonces, para tener un jugador que sabes que se va a rayar y se va a querer ir, mejor tener a uno con menos media que se quede y que al menos no se quiera marchar a mitad de temporada. Entonces, bueno, la verdad que este mercado no sé muy bien qué haremos. No sé qué ficharemos o qué mejoraremos. Algo ficharemos, algo venderemos también, seguramente. Pero bueno, vamos a ver este mercado, un mercado en el cual tenemos dinero prácticamente infinito. Tenemos 300 millones, más las ventas que podamos hacer. El equipo actualmente, están muchos jugadores en el Mundial, ¿vale, gente? Están todos en el Mundial. Mundial en el cual, pues mira, ha pasado ya Alemania e Italia, España y Estados Unidos, Polonia y Países Bajos, Inglaterra y Noruega, Portugal, Croacia, Francia, Escocia y Argentina. Y a no ser que haya pasado como mejor segunda, puede que se quede fuera. Y la última jornada juega contra Francia, o sea que cuidado con eso. Pero bueno, vamos a hacer este mercado, a ver qué tal queda la plantilla y vemos también qué pasa en ese Mundial. Pues señores, ha ganado el Mundial Holanda. Los pechofríos absolutos por fin ganan un Mundial, ganando contra Portugal, ¿eh? Y en tercer puesto, Inglaterra, Estados Unidos. Semifinales, ahí han estado los cuatro. En cuartos, España cayó contra Holanda, se vengó de nosotros. Y bueno, Argentina, que no ha pasado ni a grupos, ¿eh? Argentina, pechofriada histórica. Y Francia perdió contra Estados Unidos. México perdiendo contra Ucrania. Países Bajos ganando en penaltis a Italia. Nosotros sufriendo contra Irlanda. Ganando a Alemania. Vaya Mundial. Pues chicos, aún no ha terminado el mercado de fichajes, pero nosotros ya hemos hecho un par de fichajes. Entre ellos la cesión de Ahmed, el fichaje de Terracciano, que viene como nuestro nuevo lateral derecho suplente. Y además lo bueno es que nos sirve tanto por la derecha como por la izquierda, por unos 37 millones, 27 añitos, está muy bien. Luego Cancelieri, que viene como nuestro extremo izquierdo suplente de Doué, y lo hemos cambiado por 20 millones más Traoré. El fichaje de Mickey Van de Ven para la central, el central del Aston Villa de 29 años, por 65 millones. La gran venta de Santi Jiménez, que se quería marchar porque tenía pocos minutos, al igual que Bradley y al igual que Ignacio. Tres ventas espectaculares. Fijaos que 65 millones valía Bradley, hemos vendido por 90 al PSG. Ignacio lo hemos vendido por 125 al Barça, cuando valía 103. Y bueno, la verdad que bastante bien, ¿no? Me ha jodido un poco Ignacio porque ha subido 2 de media. Estaba en 88 y ha subido a 90 tras venderlo. Pero bueno, esto suele pasar a veces. Y bueno, para suplir a Ignacio, pues hemos fichado a Mickey Van de Ven. Era de los que más media tenía, no podíamos mejorarlo más. Así que esas han sido las ventas. Y bueno, ahora tenemos más dinero incluso que antes de empezar la temporada. Pero el 11 titular sigue siendo el mismo. O sea, como mucho hemos cambiado jugadores básicamente de banquillo, no de 11 titular, así que tampoco va a cambiar demasiado. Pero tenemos la final de la Supercopa de Europa frente al PSG. Un PSG que, bueno, pues ya no es lo que era, pero que sigue teniendo por ahí jugadores interesantes. De hecho, tiene a Bradley, que se va a enfrentar a nosotros en su primer partido oficial con el PSG. Sigue estando, bueno, está por ahí Davis, mejor dicho. Está también Valverde, está Bergwall. Bueno, la verdad que es un equipo un poco rarete, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué pasa en esta. Vale, chicos, pues vamos allá. Primera final de esta séptima temporada. Final de la Supercopa de Europa. El PSG que ganó la Champions, nosotros la Europa League. Así que vamos a ver si podemos empezar la temporada con ya nuestro primer título, señores. Y ojo que va Beyer. Pues ahí está. Primera de Beyer para adentro. Nueva temporada. Pero lo que no cambia son los goles de Beyer. Da igual qué temporada sea. Sigue metiendo goles a pares. Pues buena. Sí. Segundo gol de Beyer, señores. Segundo gol de Beyer. Ahí está, chicos. Nah. 0-2, minuto 40. Beyer con dos golardos. Este tío de verdad que es Jesucristo, ¿eh? O sea, lleva ya un 8 de valoración. Qué locura de tío. Claro, 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 claro. Pues ahí está, señores. Doué en el 90, que mete el 0-3. Justo para terminar el partido en la última jugada. Y entramos para que pite el árbitro. Y para celebrar que somos
supercampeones de Europa. 0-3, paliza impresionante al PSG. Y poco se habla de este cómo, ¿eh? Poco se habla de este cómo, que venimos de ganar Supercopa de Italia, Copa de Italia, Europa League, y ganamos al campeón de la Champions 0-3. Ojo, cuidado, ¿eh? Porque si ganamos 0-3 al campeón de la Champions, veremos a ver qué somos capaces de hacer en la propia Champions esta temporada. Y vamos a ver si por fin este es el año en que consigamos Champions y Serie A, que en el caso de que lo consigamos, pues se terminaría aquí, este modo guerra con el combo. Pero el equipo empieza por todo lo alto, ¿eh, señores? Ganando un título y ganando al campeón de la Champions como si nada, ¿eh? 0-3. Señores, tenemos ya grupo de Champions, Tottenham, Frankfurt y Shakhtar Donetsk. Grupo que yo creo debería ser sencillo para que pasemos primeros de grupo. Tenemos un auténtico equipazo, las cosas como son. Así que vamos a ir hasta enero, hasta mitad de temporada, y ver qué tal le va a este... Pues chicos, estamos a mitad de temporada y la verdad que el cómo va volando, señores. En agosto, aparte de ganar la Supercopa, victorias. En septiembre, todo victorias. En octubre, no hay ninguna derrota. En noviembre, primera derrota en Champions contra el Shakhtar Donetsk. Y en diciembre, todo victorias, señores. Solo una derrota en media temporada. Ahora nos tocará jugar la Supercopa de Italia contra el Inter y en una hipotética final pues ya veremos si Juve o Milan. Y la verdad es que vamos volando, chicos. Entiendo que iremos primeros en la Serie A porque no hemos perdido ningún partido y efectivamente vamos primeros. Bueno, vamos primeros de paliza. O sea que, chicos, por fin este puede ser el año. Puede ser el año que seamos campeones de la Serie. No quiero gafarlo, pero puede ser el año. Ahí está. 0 derrotas, 42 goles a favor, 17 en contra, 46 puntos, ¿eh? No está nada nada mal, 9 de distancia con el Inter, ¿eh? Luego en la Copa de momento pues no tenemos rival, en la Supercopa nos ha tocado el Inter y ya veremos si Juve o Milan. Y en Champions pues supongo que habremos pasado primeros, ¿no? Efectivamente, primeros de grupo y nos toca el Leipzig. Bueno, yo creo que rival asequible que podríamos o deberíamos pasar, ¿no? Vamos a ver en cuanto a estadísticas, 22 goles de Beyer en 24 partidos, qué barbaridad lo de este hombre. 12 de Doué, Lobumbo 8 y 6, O'Reilly ya en 90, nada, qué locura. Más 1, más 2 Parisi, por aquí más 2 Ritchie también, Ahmed, bueno, el Ahmed este que lo cedimos y bueno, parece que está jugando. Audera ha subido 2 con 33 años, poco se habla de este tío, entiendo que ya no sube más, ¿no? No, ya no sube más porque ya más no se puede. Cabore con el más 2 también, por aquí no sé si hay alguno más, mira, más 2 de Angelo, aunque creo que no ha subido demasiado este, yo creo que tocaría cederlo. Ruggeri más 1 y Solbakken, pues nada. Menos uno, Solbakken. Pues sí, vamos a hacerlo al revés. Yo creo que cederemos, no, nos quedaremos a Angelo y a Solbakken ya lo vamos a ir vendiendo. Pero qué locura, chicos. El equipo va volando. Tenemos ya muchos jugadores ya por encima de 90. Se nota que este equipo ya es un equipazo y que esta temporada yo creo que se viene ya, ¿eh? Señores, estamos en la Champions. 3-1 hemos ganado el primer partido en el Bernabéu y ahora tenemos la vuelta. Es un 3-1. Pero bueno, como es el Real Madrid, no nos vamos a fiar, ¿vale? Por lo que sea, chicos. Vamos a simular el partido viéndolo, ¿vale? Si por algún casual metemos el primer gol y tal, pues entonces ya podremos simular, ¿no? Pero bueno, como es un 3-1 y es Madrid, no nos vamos a fiar, ¿vale? Así que... ¿vale? Sí, señor. Lubumbo en el 30, 4-1. Y yo, no sé tú, pero yo confío. Confío, señores. 2-2. Eliminamos al Real Madrid de los cuartos de final y estamos en semis, señores. Pues chicos, estamos casi a final de temporada. Eliminamos en octavos de final al Leipzig, ¿vale? En Copa eliminamos también al Monza. En marzo, bueno, terminamos de eliminar al Leipzig del todo. En abril nos metió 1-4 la Juve, cosa que ha hecho que caigamos eliminados de la Copa, pero bueno, nos da sinceramente igual, porque lo único que nos importaba ya es la Liga y la Champions. Como ya visteis, hicimos la épica contra el Madrid de eliminarles de la Champions, y en mayo, último mes de la temporada, nos ha ganado en semis de Champions el Milan 1-2. Esto es de coña, o sea, le metemos 3 goles al Madrid, 3-1, pero ahora viene el Milan y nos gana, y encima tenemos que jugar en San Siro la vuelta. En la Serie A yo creo que ya la tenemos ganadísima, de hecho, sí, la Serie A, señores, está ganada. Somos campeones de la Serie A. Qué lástima que no hayamos podido hacerlo como invictos, porque nos ganaron un partido en Liga. La verdad que no recuerdo cuándo fue, pero sí, fue el Cagliari. Esto de coña, pero nos ganó el Cagliari. Así que chicos, vamos a jugar contra el Milan porque tenemos semifinales de la Champions y hay que remontar ese 2-1. Así que vamos allá. Pues chicos, ya estamos por aquí. Estamos en San Siro y tenemos que remontar un 2-1 a favor del Milan. Vamos allá. ¡Hombre! ¡Uy! Pues ya estaría el gol del empate, la eliminatoria.
Golito de Mickey Van de Ven. Ahí está el flamante fichaje de esta temporada para la defensa. La sacan corto. La toca para Doué. La pone al segundo palo el francés. Y qué golazo, señores. Qué golazo de Mickey Van de Ven. Todo el tiempo del mundo. Le saca una cabeza a su defensor. Y ahí está. Muy facilito para adentro. Empatamos la eliminatoria. El largue Mickey mola. Madre de mi vida. Qué bien. Lo bombo. Gol. 0-2. Remontamos ahora sí. Nos ponemos por delante. Queda mucho partido. Pero bueno, 2-3. Nos ponemos ya por delante. Ni media hora hemos tardado en remontar la eliminatoria al Milan. La verdad que era raro ese primer resultado 2-1 perdiendo, teniendo en cuenta cómo había ido la temporada en resultados. Era raro haber perdido 2-1, pero bueno, ahí estamos nosotros para arreglarlo. Sí, lo de Guido era más de Xavi. O sea que Flick ya ha dicho que no quiere a Guido. Y tampoco quiere a Sergi Roberto. Falta, hombre. Uy, qué frame. Dale. Pues ahí está. 0-3 en el marcador. Y ahora sí que sí con este resultado. Ya totalmente imposible para el Milan. Tendría que meter 2 goles en estos minutos que quedan. Y que frame que acaba de entrar lo finaliza, señores. Vale. Pues vaya pase, hijo. De verdad. Vale, sí. O Doué. Vale, mira, Doué. Buena, 0-4. Palizón tremendo. Esto ya. La gente se empieza a ir de San Siro. Y no hay nada que hacer, señoras y señores. Apareció Doué. Apareció el mejor del mundo. Y el Milan, que con ese 2-1 se las veía. Bueno, que podía tener alguna opción de llegar a la final de la Champions. Pues ha venido el Como y ha dicho: no, perdona, amigo. Eso fue un espejismo. Y señores y señores, el Como llega por primera vez en su historia a la final de la Champions. Pues señores, estamos entrando en este partido contra el Inter, en el cual hemos ganado 3-1 con los suplentes, simulando viendo. Bueno, 3-2, porque no me tenía la última jugada del partido, como no. Pero chicos, hemos entrado, ¿por qué? Porque se termina el partido. Y en principio nos deberían dar el título de liga. Título de liga que ya hemos ganado hace muchas jornadas. Pero que aquí nos lo van a entregar. Y señores, señores, ganamos 3-2 al Inter con los suplentes. Partido previo, aunque aún queda una jornada, a esa final de Champions. Que ya veremos si será contra el Barça o será contra el Villarreal, que están en la otra semi. Pero queríamos entrar para recibir el título frente a nuestra gente en el último partido de la liga en casa, porque aún quedará una última jornada fuera de casa. Y ahí lo tenemos a nuestros chicos celebrando ese pedazo de título de liga que tanto nos ha costado. 7 temporadas nos ha costado ser campeones de Italia. 7 temporadas nos ha costado ganar la Serie A italiana, que no es un trofeo fácil para nada. Y ahí está, lo hemos podido hacer al final. Y la verdad que de paliza, haciendo un juego excepcional y perdiendo solamente un partido a expensas de esa última jornada, pero de momento solo un partido, así que ahí está, super mega campeones de Italia. Pues chicos, la última jornada hemos ganado 1-3 al Bolonia y la final será contra el Villarreal. Final un poco descafeinada, la verdad, porque teniendo en cuenta que estaba el Barça, pues hombre, no sé, el Villarreal a lo mejor tiene buen equipo, pero hombre, molaba más una final contra el Barça. Así que nada, nos tocará jugarnos contra el equipo Groguet. Nosotros, que por nuestra parte, como ya sabéis, pues venimos de ser campeones de Supercopa de Europa. En la Copa de Italia finalmente la ganó la Juve. Nosotros perdimos contra la Juve en semis. La Supercopa de Italia, por cierto, la ganamos contra el Milan 3-1, ganando al Inter también en las semis. Y la Serie A, que la hemos ganado con solo una derrota. Lástima ese partido contra el Cagliari, un poco random. Pero ganando la Serie A y solo nos queda este último partido contra el Villarreal, así que vamos allá. A ver, tiene un equipo un poco raro, ¿eh? El Villarreal. Tienen a Sorloth, que tendrá 40 años. Nicolas Jackson ha vuelto. Y luego está por ahí con Seisao. Restres de portero, cuidado. Udoje, o sea, no sé, es una mezcla entre jugadores muy buenos y jugadores un poco random, ¿eh? Está también Mason Mount.
sigue Ramón Tarrats, o sea, no sé, es un equipo un poco random. Señoras y señores, ya estamos por aquí, puede que sea, si ganamos hoy, el último partido de esta miniserie que hemos hecho con el cómo, que bueno, ha sido miniserie, pero tampoco tanto porque han sido 7 episodios, que tampoco ha estado nada mal, en este nuevo reconstruyendo que hemos hecho, ya sabéis, cada episodio, una temporada, y si ganamos hoy, pues esta serie llegará a su fin, así que vamos allá, final de la Champions contra el Villarreal. Igual, Pato lo fichamos en la primera temporada, de hecho. Qué bien, Beyer. Oh, Beyer. Es tuya, Beyer. Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, Beyer. Y ahí está nuestro chico, nuestro goleador. Qué locura de jugador, qué locura de delantero, qué locura este hombre que no se cansa de meter goles. Da igual que sea la Champions, que sea la Liga, que sea en una Copa. Le da igual, lo mete de todos los colores, señores. Y no podía fallar. Gol en la final de la Champions para el Torpedo Beyer. Qué barbaridad. Ahora va a colgar Doué, el crack, el mago. ¡Uy! Pues ahí está el remate de Beyer, ¿eh? Para donde restes. Porterazo, el centro buenísimo de Doué. Y fíjate el remate abajo, pero muy centrado. Ahora va a poner Doué, el mago, Beyer. Al palo, no te puedo creer, Beyer al palo. Y la va a tener Cítulo Bumbo, va a ser la última de la primera parte. La cuelga, la cuelga. Y no rematan. Pero Bumbu también, la jodienda es que se cansa muy rápido, tío. Vamos. Madre mía, no puede con Udoje. Udoje no puede con Lubumbo. Beyer, Beyer, termínalo, Beyer. Termínalo, Beyer. Sí, señor. 2-0, quedan 15. Y a no ser que haya una catástrofe mundial, yo creo que el Como se lo va a llevar. Golazo de Beyer, el segundo en la final. Carrerón de Lubumbo, que ya está destrozado, la verdad, con ese carrerón que se ha pegado, normal. Pero Beyer no falla estas, ¿eh? Dentro del área, no falla. Sí, sí, se va a hacer, me acuerdo. Vale, vamos a hacer. Cambiamos a otro equipo ya. La fiesta de los cambios, chicos. O Cancelleri. Cancelleri, Cancelleri, Cancelleri. Cancelieri en el 92 para finiquitar el 0-3 final. Y chicos, ahora sí que sí, nos lo vamos a llevar. Se va a hacer oficial, lo va a pitar el árbitro. Ahí está, señoras y señores, el Como es campeón de la Champions. 7 temporadas después de ascender a la Serie A con Cesc Fàbregas, el proyecto que ha ido creciendo, creciendo y creciendo hasta llegar aquí, hasta llegar a este preciso momento en el cual somos campeones de Europa y además también campeones de la Serie A y supercampeones de Europa. Así que temporada que terminamos ganando 3 títulos y temporada en la que terminamos ganando los títulos que nos faltaban por ganar. O sea, que ya hemos ganado prácticamente todo lo que podríamos ganar con este Como. Y además temporada impresionante, casi siendo invencibles en la Serie A y ganando esta increíble Champions. Lástima que la final no haya sido contra el Barça, quizás hubiera sido un poco más interesante. Pero aún así es cine, aún así se lo merece este equipo, aún así ha sido brutal el camino que hemos escogido hasta llegar aquí. Y nada, señores, campeones de Europa. Y bueno, chicos, pues como ya hemos visto antes, campeones de Liga, lástima con ese único partido perdido. Ganamos también la Supercopa de Italia, así que hemos ganado 4 títulos, porque lo único que no hemos ganado ha sido la Copa de Italia, que se nos escapó. Y sí, y ya está. El resto, pues mira, fíjate que la Conference la ha ganado el Benfica al Athletic y la Juve ha ganado la Europa League, nosotros la Champions. Así que hemos ganado 4 títulos, Champions, Supercopa de Europa, Supercopa de Italia y Campeones de Italia. La verdad que casi nada, señores, casi nada lo que hemos ganado esta última temporada. Y bueno, qué decir, ¿no, señores? Ya para despedir, qué decir de este hombre, qué decir de Maximilian Beyer. Lo fichamos, no sé si en la cuarta temporada, tercera temporada, no recuerdo bien, pero qué auténtica barbaridad de jugador, de delantero, 48 goles y 8 asistencias. Es una auténtica barbaridad, de verdad, de los mejores delanteros que he probado en este FIFA. No lo digo en broma, o sea, de verdad, si no lo habéis probado y tenéis algún juego de carrera por ahí en Alemania, os recomiendo que lo probéis. O sea, es rápido,
pero rápido, ágil. Bueno, no sé, es una barbaridad de jugador. Doué también me ha encantado, chicos. Se fue Cole 8, que hicimos un fichajazo con Cole 8 y lo vendimos por una millonada. Fichamos a Doué y bueno, la verdad que Doué ha sido Cole 8 por 3. O sea, qué barbaridad de jugador también. Lubumbo muy bien, sobre todo las primeras temporadas. Luego ha ido flojeando un poco más, teniendo en cuenta que estaban Doué y Beyer. Pero aún así, fíjate que muy buenos números, 23 goles, 11 asistencias. Luego, Matt O'Reilly, que solo lleva 2 temporadas en el equipo, pero me ha parecido brutal también. O sea, si queréis un box-to-box, este tío es Jesucristo. O sea, 91 de media. Y unas estadísticas que de verdad, o sea, fijaos en eso. O sea, es todas las estadísticas buenas. O sea, una barbaridad. 14 goles, 6 asistencias. Volpato también, lo fichamos en la segunda temporada. Y bueno, sí que para que nunca ha sido de los cracks y un máximo goleador del equipo, pero aún así, muy cumplidor y muy buena. 91 de media también. Ritchie, muy bueno también, lleva 2 temporadas, pero 88 de media, muy bien Ritchie. Cancelleri, que lo hemos fichado esta temporada. Parisi, llevaba ya un par de temporadas, muy buen lateral, la verdad. Kefren Turam, como siempre, bastante completillo. Ferry de la cantera desde las primeras temporadas, impresionante. Miki Van de Ven, buen fichaje esta temporada. Buongiorno, que lleva muchas temporadas en el equipo, la verdad que centralazo, muy, muy, muy bueno. Valentini también, otro de la cantera, señores, 86 de media y me mola haber llegado con varios canteranos como Ferri, Valentini y también De Angelo al final de temporada, o al final de la serie, mejor dicho. Luego por aquí Ahmed, otro de los cedidos. Agudero, para mí, uno de los que más ha callado la boca de todo el mundo, porque nadie creía en su fichaje, solo yo. Y macho, la de paradones importantes que ha pegado este tío ha sido impresionante. Luego Caboré, por aquí también fichajazo por el lateral derecho, brutal. Longo también, otro de los canteranos, más 2, aunque no ha jugado demasiado. Luego también por aquí, bueno, Ángelo, otro de los canteranos que tampoco ha jugado demasiado. Cubarsí, bueno, Ruggeri. La verdad que una plantilla impresionante, me ha gustado mucho, me lo ha pasado muy bien haciendo este, reconstruyendo al cómo, este estilo de serie que hacemos, que no es ni un modo carrera express, ni es un modo carrera normal al uso, pero que hacemos una temporada por episodio. Me ha gustado mucho hacer este modo carrera con el cómo, ha estado muy divertido. Y bueno, próximamente pues haremos otro modo carrera de este estilo. Ya veremos si es en Alemania, ya veremos si es en Inglaterra, ya veremos si es en España o es en otra liga, no lo sé. Lo que está claro es que en Italia no será, porque hemos terminado ahora justamente de hacerlo en Italia. Pero veremos a ver dónde es, chicos. Tengo por ahí varias opciones, así que nada, lo dejamos por aquí. Espero que os haya encantado este pedazo de modo carrera, en el cual, ya para finalizar, pues bueno, vamos a ver un poco lo que ha sido en total todas estas temporadas, un título de liga, 4 copas nacionales, de las cuales creo que no cuentan supercopas, creo que supercopas hemos ganado 3 también, o 4, y de copas continentales, pues la Europa League, la Champions, y luego faltaría ahí, pues la Supercopa de Europa, que serían 3 títulos continentales. Nuestro récord de fichaje, 80 millones, y bueno, pues solo hemos perdido 84 partidos, de 368, hemos ganado 123, 61 empatados, 676 goles a favor, 420 en contra. La verdad que nada mal, nuestra carrera con el cómo ha sido increíble, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en la próxima con otra nueva serie, chicos. Chao, chao.